Auspicia en voz alta. Supermercados Becerra. Lotería de la Provincia de Córdoba. En voz alta, con la conducción de Cristian Moreschi. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos. Hoy, para ofrecerles un programa soñado. Verdaderamente, desde que comenzamos este ciclo, nuestro invitado estaba en la lista de prioridades número uno, pero claro, sus ocupaciones, su trabajo, sus actividades le demandan tiempos que son más que acotados. Pero bueno, es un orgullo que sea de Altagracia y yo siempre cuento algunas anécdotas. El año pasado me invitaron a una radio de San Francisco a hablar de mi libro, de Camino de la Historia, donde yo escribí sobre él. Tengo un capítulo dedicado a nuestro invitado de hoy. Y recuerdo que esa radio tenía un poder de alcance importante. No llegaba solo a San Francisco, sino llegaba a parte de la provincia de Santa Fe. Y yo contaba que una de mis historias era el mago de Altagracia, que era Oreste Berta, porque Berta es de Altagracia. Me llamaban todos los rafaelinos y de Santa Fe a pelearme y a disputarme la paternidad porque me decían que había nacido en Rafaela y yo les decía que no, habían perdido. Oreste Berta ya era patrimonio de los altagracienses. Más allá de la broma, más allá de la chanza, cuando uno habla de Altagracia, entre todos esos nombres y entre todos esos íconos que tiene esta ciudad maravillosa, más de una vez, a ustedes les ha pasado la ciudad del mago, la ciudad donde tiene la fortaleza, la ciudad de Oreste Berta. Por eso hoy vamos a conversar con él, vamos a escucharlo principalmente, vamos a compartir sus conocimientos con la máxima figura y máximo referente del automovilismo argentino y una personalidad en este ámbito destacada a nivel internacional. Tantas cosas tengo para decir de él. Doctor honoris causa, Universidad Nacional de San Juan, año 2001. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2005. No voy a leer todo su currículum porque no nos alcanzaría el programa, pero vamos a conocerlo y a descubrirlo en este verdadero honor y este verdadero orgullo que tiene hoy este programa y la televisión del interior de la República Argentina. Vamos a correr la primera carrera de turismo de carretera con el equipo Torino. Y bajan los, habíamos llevado los autos en un camión, fuimos a correr a San Pedro, los bajan en un camino, en una ruta para hacer unas pruebas, salimos con un auto, vamos, volvemos, va todo perfecto, salimos con el otro, vamos, volvemos, va perfecto, el tercero no va. Salimos y fallaba. Y estaba, yo tenía, en ese tiempo era director de productos avanzados en Ica Renault. Tenía, por supuesto, iba una carrera, era jefe de competición y tenía, no sé, 10 o 15 mecánicos. Bueno, el especialista en esto, el especialista en el otro, más el especialista que creía que era yo también. Además, yo había hecho, en la parte de carburación, había estado trabajando 3 meses en Italia, en la Weber, que eran los carburadores que se usaban. Créeme que salíamos con el auto, acelerábamos y empezaba a fallar. Aflojábamos, iba despacito, iba, acelerábamos y fallaba. Estuvimos horas con eso. Y en un momento que estábamos ahí, viene un Lingera. Lingera, eso que se veían antes, no sé si ahora se siguen viendo. Palito, la bolsita colgada. Y se para al lado del auto y miraba el tipo. Dice, Weber 45. Y en ese tiempo era la avanzada, eran muy pocos autos que usaban ese carburador. Weber 45, ah, el tipo. Todos se quedaron mirándolo, ¿no? Bueno, salimos, vamos. ¿Y qué pasa? Y tiene esa falla. ¿Y no la encuentran? No. ¿Y? El tipo, teníamos unas trompetas de carburadoras, dice, a ver los centradores, ah, tiene unas trompetas curvas. Saquen las trompetas curvas. Sacamos las trompetas curva, ¿se ve? Tiene un centrador puesto al revés. El centrador es una cosa que va, es una cosa así, que tiene una cosita al medio. En ese carburador se podía poner para los dos lados. Para un lado funciona, para el otro lado no funciona. Estaba puesto al revés. Lo pusimos a derecho, salimos, probamos, cuando vuelvo no estaba más. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué andaba con su...? ¿Cómo sabía? Y el auto ganó la carrera. Esta es una de las cientos de anécdotas
que almacena en su memoria. Y disfruta contándolas, se ríe y recuerda. Oreste Berta, el mago de Altagracia. Un hombre que hizo de la mecánica su forma de vida y de los motores sus compañeros. Oreste Berta nació en Rafaela, Santa Fe, un 29 de septiembre de 1938 y desde chico ya sentía un embrujo especial frente a las herramientas, los tornillos y los motores. Sentía que podía armar y desarmar y se entretenía largas horas en esa actividad. Un día se embarcó a Estados Unidos para capacitarse. Estudió y aprendió sin querer a conjugar a la perfección la intuición con el método científico, la tecnología con la improvisación, los materiales de siempre con las nuevas tecnologías. Y ya no se detuvo. Regresó al país y siguió trabajando. Oreste Berta preparó los torinos del TC que triunfaron en San Pedro allá por el año 76 con un inolvidable equipo de Renault formado por Copelo, Gradassi y Ternengo. También preparó los autos que participaron en la misión argentina de las 84 horas en Nürburgring, que paralizó a un país en sus tramos finales. Argentina estaba presente y un grupo de profesionales los dueños de ese logro. Fue proclamado Patrimonio Nacional y una de las glorias del automovilismo nacional e internacional, Juan Manuel Fangio, lo consideraba casi un hijo. Él seguía estudiando, dedicando horas a la preparación de los autos y a encontrar la solución a esa situación que lo desvelaba y hacía que el motor no sonara a la perfección. ¿Se imagina motores con su apellido? Berta LR, Berta BMW, Berta V8. Triunfos, logros y mucho trabajo hicieron que el equipo oficial Renault que participaba en TC2000 subiera innumerables veces al podio, al costado Oreste Berta. A partir del año 1997, el equipo Ford cuenta con la habilidad del mago y el reconocimiento hacia esta noble marca que quedó grabada en los argentinos como sinónimo de fuerza y que hoy vuelve a brillar. Oreste Berta está casado y tiene 3 hijos que lo acompañan y son parte de esta vocación desde siempre. Todos los días, él llega a su casa, un predio de 20 hectáreas con una superficie cubierta de 3.000 metros a pocos kilómetros de Altagracia. Muchos la llaman la fortaleza, un sitio donde se trabaja en serio, donde la perfección es una herramienta más y donde cada uno de quienes forman parte de esta empresa aprenden de un gigante que sigue encontrando en la simpleza de las cosas su forma de vida. Qué placer tenerlo hoy aquí, Oreste. Muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Bueno, para mí es un gusto estar con vos. El gusto es nuestro, gracias nuevamente. Y comenzamos la charla con este informe y con esa anécdota que me ha parecido maravillosa. Ya no hay más mendigos de eso con la bolsita. No se los ve por la ruta. Cada tanto uno veía alguno, ¿no? Venían con su palito, la bolsita colgada. Y aquella vez fue el debut de los torinos en San Pedro. El día del debut de los torinos, exactamente. ¿Y ustedes estaban ahí, esta persona sin indicaciones? Este señor se arrimó a donde estábamos nosotros, hacía, no sé, un buen rato que estábamos probando. Yo probaba el auto, salía, volvía, seguía la falla, desarmábamos, armábamos, la falla seguía. Y este señor, lo primero que me llamó la atención cuando estaba yo ahí, que viene y dice, el carburador es un Weber 45 DSOE, yo digo, eso lo sabía muy pocas personas en esa época. Me llamó poderosamente la atención, pero uno está con otros problemas, ¿no es cierto? Y ahí pasó. Hicimos 1 o 2 tiradas de nuevo y dice, ¿cómo? No encuentran la falla, es el centrador puesto al revés. Sacamos y estaba el centrador puesto al revés. Salí, probé, el auto iba perfecto, volví, el hombre no estaba más. ¿Qué explicación le dio usted a esto? No encontró explicación. Bueno, Oreste, son cosas que no tienen explicación. Cosas que no tienen explicación, realmente. Exactamente. Oreste, bueno, usted nació en Rafaela.
Cuénteme de su infancia, de sus padres, de su niñez. Nací en Rafaela, mi padre comerciante, tenían una agencia de venta de automóviles, era General Motors y ICA. Mi abuelo, un industrial fabricante de cosechadoras en San Francisco. Mi abuelo por materno, mi abuelo por parte de mi padre, un hombre que le gustaba muchísimo viajar, conocer el mundo, leía muchísimo, sobre todo tengo libros que me quedaron de él, donde dice las últimas, uno de los libros en italiano, o una colección de libros, dice las últimas maravillas de la ciencia. Y dice el gas, la electricidad, y era la última maravilla de la ciencia. Son libros del año 1800 y algo. ¿Su papá le regalaba libros de mecánica a los 15 años? Papá me regalaba, cada vez que descubríamos que en algún lugar del mundo había un libro de mecánica, me lo compraba. Y así aprendí italiano, así aprendí inglés, y después el último libro que me regaló era en alemán, y bueno, me fui arreglando para traducir algo del alemán. ¿Y con el italiano al principio se llevaba mejor, era más con fácil? Con el italiano muy fácil, porque yo vivía en, digamos, en una zona de chacareros, todos italianos, así que en el colegio, en broma, hablábamos en italiano entre nosotros, así que era muy fácil. ¿Usted corría carrera de bicicleta? Corrí alguna carrera de bicicleta. Y después le gustaba correr en moto, pero me parece que no lo dejaron. Tuve, ¿no?, algún problema en mi casa. Corrí, creo que cuando todavía vivía con mis padres, corrí una carrera con un seudónimo. Me llamaba Pedro Sara, no me acuerdo por qué, pero me llamaba Pedro Sara, era el seudónimo. Y el lunes o el martes después de la carrera, algún cliente de mi padre le dijo: qué bien que anda su hijo en moto. Entonces la moto estaba en la entrada de mi casa colgada con una cadenita. Yo pasaba todas las noches, yo todos los días entraba y salía y miraba la moto colgada ahí por unos cuantos meses. Me sacó las ganas. Y después, después de casado, que seguía haciendo motos de carrera, en dos oportunidades corrí porque el piloto que yo tenía en la moto había sido detenido, lo pusieron preso porque había sacado la libreta de enrolamiento fuera de tiempo. Entonces creo que lo ponían 30 días en el calabozo, alguna cosa por el estilo. Y entonces esas dos carreras las corrí yo, una la gané. Había una medalla de oro que era una cosa insólita en ese tiempo, está por ahí, la tiene mi señora todavía. Qué lindo, qué orgullo. Y pensaba, casi como Pirín Gradassi también corría en moto, ¿no? Pirín corría en moto, yo lo conocí a Pirín en las carreras de moto. Oreste, ¿de dónde viene esta pasión suya por la mecánica? Por mi abuelo, por parte de mamá, ¿no? Él es un hombre que empezó también de la nada en el campo, empezó a fabricar maquinarias agrícolas, llegó a ser la primer cosechadora de arroz del mundo. Inventó una cosechadora que para poder ir en los arrozales, en el barro, usaba las cadenas de los tanques de guerra. Traían, después de la Segunda Guerra Mundial, traían las cadenas de los tanques y con eso ponían en las cosechadoras. Y hizo un avión, tenía un avión que lo había fabricado él. Lo diseñaron y lo fabricaron con dos amigos de él y él, entre tres personas, lo volaban. Así que lo llevo en la sangre. Ahí vamos encontrando algunas explicaciones del por qué usted es quien es. ¿Qué recuerda de su padre? ¿Qué consejo, qué enseñanza? ¿O de su abuelo o de su papá, madre? Papá fue un padre ejemplar. Realmente fue siempre mi ejemplo de cómo comportarse. A papá no le gustaba no le gustaban las carreras. Su hermano fue corredor y era realmente un sufrimiento para toda la familia, así que papá odiaba las carreras. De cualquier manera, nunca me puso trabas para que yo lo pudiera hacer, pero yo sabía que lo odiaba.
pero en su trabajo era un ejemplo de ir derecho. Rectitud, ¿no? Rectitud, correcto. ¿Y cómo eran? Así que yo lo aprendí, creo que aprendí todo lo mejor que pude de él. ¿Hasta qué edad lo tuvo su papá Oreste? Papá murió hace pocos años, vivió hasta los 94 años. Mi abuelo, como digo, como comenté antes, por parte de papá, era un hombre que se dedicaba a la lectura y a viajar y hacía experimentos, pero por divertirse, nada más que eso. Cuando era muy joven, dejó sus hijos al comando de la empresa que tenían y él se dedicaba a viajar, vivió un poco en la Argentina, iba a Italia, volvió a la Argentina, la pasaba bien. Le pregunté la edad de su papá, hasta qué edad lo tuvo, porque imaginaba lo que habrá sentido su padre al ver en lo que usted se ha convertido. Digo. Bueno, papá en el 2001, cuando me dieron el título de doctor honoris causa, fue a la universidad conmigo. Murió hace 6 años más o menos. Oreste, una pregunta y vamos a la primera pausa. ¿Por qué dejó la universidad usted? Dejé la universidad por varias causas. Siempre en estas cosas trágicas así, yo digo trágicas porque para alguien que quería ser ingeniero fue una cosa un poco difícil. Y tienen que sumarse varios problemas, no es una cosa que un solo problema va a hacer que uno deje lo que quiera hacer. Pero yo quería ser ingeniero y quería ser ingeniero en el menor tiempo posible. Yo siempre decía, tanto me interesa la ingeniería que yo en 3 años voy a ser ingeniero. Hice un año libre, terminé el secundario con 15 años, cumpliendo 16. Entré a la universidad y fue el año de la revolución del 55. Había empezado a rendir alguna materia, vino la revolución, se cambiaron los profesores, venía un profesor, lo echaban, echaban ese, venía el otro, uno enseñaba una cosa, el otro enseñaba al revés y así venía la pelea. Estuve algo así como 2 años en Rosario sin poder avanzar, estaba realmente muy inquieto por no poder ir para adelante. Vine a Córdoba, empecé muy, muy en serio en Córdoba y al poco tiempo fui a rendir una materia y una materia que realmente yo sabía que me gustaba. Tal es así que estática gráfica era una manera de lo que se usaba para diseñar un chasis de un automóvil o un cuadro de una moto. Así que me interesaba muchísimo los cálculos de todo eso y fui a rendir la materia y el profesor me dijo que yo era un estudiante eso que sabía todo de memoria y que no sabía en profundidad nada. Empezamos a discutir y me mandó a mi casa y yo también lo mandé a él. A la casa de él. Y terminó mi carrera. Pensé que de alguna manera iba a volver a la universidad, que lo iba a hacer más adelante, seguí estudiando y después por una cosa, por la otra, no terminé nunca. Nunca seguí adelante, digamos. Ahora usted hizo declaraciones cuando le entregaron el título de doctor honoris causa que fue un shock emocionante para su vida. Sí, realmente cuando uno quiere hacer algo y algo se interpone de esta manera y no lo puede hacer, pero evidentemente cuando uno tiene 17 años o 18 años reacciona de otra manera, cree que se puede llevar el mundo por delante, que no hay límites a lo que se puede hacer y después se da cuenta que está equivocado. Vamos a la pausa y los primeros mensajes. El primer mensaje que tengo es del señor Norberto Roma, que le manda un gran saludo y le dice que usted es un orgullo para Altagracia. Muchas gracias. Primera pausa, ya venimos en directo por Canal 2 en voz alta, hoy la noche del mago, Oreste Berta. El café de las malas compañías. En Paseo Nicolasa, Paraguay, esquina Dino Cariñani. Desayunos, meriendas, picadas. Talleres de lectura, escritura, teatro. Café Cultural, un lugar para el encuentro.
el café de las malas compañías. Todos los momentos se pueden compartir en familia, hasta las compras. Porque en Supermercados Becerra todos encuentran lo que están buscando. Los mejores precios, salas de cine, fast food, sector de plantas, restaurante, bar y cafetería, tienda de regalos y muchas cosas más. Solo alguien de tu lugar te entiende tanto. Supermercados Becerra, los super económicos, super familiares. Descubrí las mejores joyas. Oro, plata oro, plata, acero y las más famosas marcas de relojes. Joyería y relojería Beto. Calidad, precio y atención personalizada. Reparaciones en general. Joyería y relojería Beto. Belgrano 238. Oftalmo, medicina ocular, oftalmología de adultos y niños. Doctora María Victoria Ortega, doctor Juan Sebastián Rivero. Cirugía de catarata por microincisión. Cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo con excimer láser. Tratamiento de queratocono con anillos intracorneales, cross, linking y trasplante de córnea. Oftalmopediatría clínico-quirúrgica, detección de patología pediátrica, estrabismo, retinopatía del prematuro. Atienden urgencias. En Achával Rodríguez 180, turnos al 427-052. ¿Vas a pintar? Pinta con Firma, pintar tu casa, tu auto y mucho más. Firma, 30 años de experiencia, buena atención y calidad. Pinturerías Firma, 30 años en tu hogar. Es mucho mejor, ven y proba. Pinta con Firma. Pinturerías Firma. Estudio de Arquitectura y Gabriela Díaz, arquitectos, proyectos, dirección de obra, ejecuciones, instalación de gas, asesoramiento, decoración de interior. 20 años de trabajo marcan seriedad y profesionalismo. Estudio de Arquitectura, Carlos y Gabriela Díaz. Óptica y contactología Campo Visual. Innovación constante, armado computarizado y la más avanzada tecnología en el desarrollo de nuestros productos. Desde 1992 brindamos servicios de excelencia para el cuidado de sus ojos. Óptica y contactología Campo Visual, Belgrano 134. Su vista en nuestras manos. Pesos que sortea hasta que sale. 6 autos premium, un departamento, un crucero y millones de pesos más. Gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba. Prepárate para comenzar a vivir como un millonario. Nuevo centro del hogar. Encontrá lo que buscas. Mueblería, informática, artículos para el hogar, indumentaria, bicicletas, motos y mucho más. Créditos personales a sola firma. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Nuevo centro del hogar. Italia, esquina Bolivia. Encontrá lo que buscás. Hormigones El Alto. Seriedad, rapidez y confianza.
Contamos con planta hormigonera propia, servicio de bomba de altura y la última tecnología en retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones. Arena, piedra y hormigón para cualquier tipo de obra. Hormigones El Alto, la solución para su obra. 03547-420-300. Estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Farmacia Sastre, más de 5 años cuidando su salud. Atención personalizada y seguimiento de nuestros pacientes. Ortopedia, perfumería, hierbas medicinales, alquiler de sillas de ruedas. Contamos con servicio de enfermería. Somos expertos en obesidad, acné y diabetes. Atendemos obras sociales. Urgencias y envío a domicilio al 422-354. Farmacia Sastre, cuidando su salud. Distribuidora La Nueva. Lácteos, pastas, fiambres, dulces. Dos direcciones. España, esquina Liniers y Libertador 1240. Distribuidora La Nueva. Con toda naturalidad. Hoy está Oreste Berta con nosotros, prestigiando este estudio, este canal de televisión, y vamos a hacer todo lo posible porque él lo pase tan bien como nosotros. Oreste, el motor Berta LR, con el apoyo de la familia Peralta Ramos, de La Razón, surgió en un viaje de...